Bueno, compañeros, eh, a petición de ustedes, vamos a grabar esta superclase el día de hoy de compatibilidad de equipos de energía solar. Vamos a ver cuántos paneles aguantan los inversores híbridos. Y de esa misma forma, en sentido contrario, podríamos calcular los sistemas. Por lo menos, si vos calculás que tu proyecto necesita 20 paneles, pues te buscas un inversor que te soporte en esos 20 paneles, ¿no? Si estás necesitando meter cuatro o cinco baterías de las grandotas, pues tenemos que validar en el inversor si realmente ese inversor soportaría esa cantidad de baterías. Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, la clase de hoy va a ser muy dinámica. En estos momentos hay 27 personitas ahí conectadas. Eh, vamos a hacer la revisión. Esta, es, esta clase hace parte del curso avanzado. Ya todas las personas que están aquí hicieron el curso básico. Estos cursos avanzados se están realizando más o menos, creo, creo que los voy a realizar cada cuatro meses o cada seis meses, los avanzados. Los básicos sí son cada mes. Cada mes estoy dando los básicos. Bueno, entonces vamos a empezar con el poderosísimo POU MR de 5.000 vatios, que es un inversor que podemos encontrar en mi tienda de recomendados de Amazon. En la descripción del video les voy a dejar. El enlace de mi tienda de Amazon, ahí la pueden encontrar. Es un inversor muy bueno, tiene excelentes prestaciones y realmente el precio es muy, muy accesible, muy económico. Entonces, el primer punto que vamos a identificar son las características del inversor. Como ustedes ya saben en el curso anterior y en todo el estudio que han hecho de la plataforma, ustedes mismos han entendido. Todo lo que tiene un inversor híbrido, ¿no? Un inversor híbrido tiene controlador de carga para paneles solares, tiene cargador de baterías para corriente alterna y, y la corriente alterna puede ser una fuente de una planta de gasolina o puede ser la misma red o una planta de gas. Bueno, hay diferentes opciones. Eh, este también tiene un cargador de batería solar que sería el mismo controlador que que acepta los paneles que básicamente va a tomar la energía de los paneles y va a permitirnos cargar nuestro grupo de, de paneles. ¿Listo? Eh, este inversor se puede programar, se puede arrancar sin baterías, dependiendo de la versión que, que se compre, y vamos a tener en cuenta distintas variables eh, en el inversor para poder seleccionarlo de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿no? Recuerden que todo se va a basar en la necesidad que tengamos. Bueno, entonces, este es el poderosísimo Pow MR 5 kilovatios. Eh, pues la marca es Pow, es una marquita buena, es una marquita china que ha salido buena. La verdad, eh, hemos, hemos comprado, <laughs> pues realmente yo no, ¿no? Porque yo los vendo. <laughs> Pero mis muchachos han comprado varios de estos. De 5 kilovatios, yo creo que han comprado más de 10. Y de 10 kilovatios han comprado por ahí unos 15, más o menos. Alrededor del mundo, ¿no? Proyectos de Estados Unidos, México, Panamá, hasta en el mismo Colombia. Han comprado. Ahí por, por Amazon y por los enlaces que comparto de AliExpress. Bueno, entonces, eh, nos dice que el voltaje es de 48 voltios de la batería. Cuando hablamos de voltaje de 48 voltios en batería, pues básicamente. Ese sería como, como el estándar, ¿no? Ese sería el estándar de funcionamiento del inversor, 48 voltios. Después nos dice con el tipo de batería que es compatible. En estos momentos, pues sería compatible con la tecnología eh, LED-ACID, que eso, pues básicamente estaría clasificando lo que son las baterías de, de gel. Y. Debo la compatibilidad de baterías de litio. Acá abajo nos estaría mostrando básicamente que podríamos trabajar Fates. Fates eh, se refiere a una sola fase o se refiere a que podríamos comprar dos inversores, ponerlos en paralelo y programarlos para fase partida. ¿Listo? Eh, el tema de sacar dos 20 en inversores hay dos posibilidades la primera posibilidad es uno comprar el inversor que de una vez sea compatible con con fase partida y la segunda es que compremos dos inversores de una fase y que sean compatibles para ponerlos en paralelo hay distintas situaciones lo que pasa es que por lo menos hay inversores que se pueden colocar en paralelo de fábrica. Ya vienen con la tarjeta de comunicaciones para ponerlos en paralelo. Hay otros inversores que necesitan una tarjeta adicional y hay otros inversores que, que ya vienen con la tarjeta, ¿no? Pero entonces, para saber realmente si ese inversor podría llegar a ser un inversor de fase partida podría llegar a ser un inversor de base partida, eh, tenemos que primero solicitarle la ficha técnica a nuestro proveedor. Por lo menos si vos llegás y me comprás a mí, me decís, profe, necesito un inversor de base partida que saque 110 y 220. Yo de una vez te voy a decir cuál es. O te voy a ayudar a verificarlo. Pero pues si lo comprás en otra parte, pues es muy probable que, que no lo compres de esa forma. Por lo menos si lo comprás solo tú solito en AliExpress. Pues es complejo a veces, ¿no? Pueden comprar lo que no es, por lo que ya les mostré. Entonces, eh, ahora bien, si vas a colocar dos inversores en paralelo, tenemos que estar seguros al 100% que ellos vengan compatibles de fábrica. Porque es que ya me ha pasado con algunos estudiantes de que llegan y, y compran por Amazon, por AliExpress, y entonces no, no tienen en cuenta las recomendaciones mías. ¿Y qué les pasa? Pues que cuando llega el inversor, pues lo ponen a funcionar. Y cuando compran al otro para compran el otro para hacerlo en fase partida, pues se dan cuenta de que, de que no eran compatibles. Lo bueno de Amazon es que, pues, si todavía está dentro del rango de garantía, lo pueden regresar y se lo cambian. Pero pues eso más que todo ha pasado con los de Estados Unidos. Pues ya si en otro país hay que, mejor dicho, revise las cosas bien desde el principio para que no va a tener problemas. Entonces, según lo que dice acá, este inversor se pueden colocar seis en paralelo. Pero ojo, otra vez les digo, antes de comprarlo hay que estar seguros que ese inversor se puede colocar en paralelo. Regáleme un momento, por favor. Ya regreso. Bueno, muy bien. Entonces, frecuencia de 50, 60 Hz. ¿Qué significa eso? Que podemos programarlo con diferentes frecuencias, ¿no? Dependiendo de dónde estemos. Por lo menos en Estados Unidos sería programarlo a, a unos 60 Hz. Colombia también. Eh, pero en otros países como Chile tocaría programarlo a 50 Hz lo mismo con el tema del voltaje ya tocaría programarlo a 220 salía a 220 o salía a 110 pero antes de comprar el inversor hay que mirar si se puede programar porque es que hay varias referencias entonces él puede decir una cosa en el papel pero cuando te llegue te puede resultar otra cosa entonces por eso tenemos que estar seguros antes de la compra listo vamos a responder algunas preguntas que por aquí me están haciendo los estudiantes en el chat en vivo de Google Meet a ver ¿Ese inversor puede trabajar en paralelo? Sí, pero hay que estar seguros de que venga con la, con la tarjeta de comunicaciones de fábrica. Hay unos que no la traen. Y si no la traen, después te tocaría comprar. Después te tocaría comprarlo. Eh, William Pavón, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí, William? ¿Me escuchas? Bueno, creo que por ahí llegó. Entonces. Eh... Sí, hay que programar el nivel de tensión. Se puede llegar a trabajar a 220, fase partida, o 220 normal, monofásico. Miren qué interesante lo que estamos señalando aquí de, de color amarillo. MATS PV Charging Current. ¿Qué significa eso? Que el controlador de carga. El controlador de carga eh, es de 100 amperios. El controlador de carga es de 100 amperios. El. De los paneles. O sea, vamos a tener hasta 100 amperios que pueden llegar a circular hacia las baterías. Eso es lo que nos está diciendo allí. Ahora nos está diciendo que la corriente alterna máxima es de 40 amperios. ¿Qué significa eso? Ya les voy a contar. Espérate, respondemos a otra pregunta por aquí. Si se daña un inversor. O inversor híbrido, ¿sabes dónde mandarlo a reparar? ¿O has reparado alguno alguna vez? Mm, Luis, si estás en Colombia, de pronto te puedo recomendar a alguien. Lo que pasa es que eso generalmente no es que lo reparen, eso cambian la tarjeta. Entonces toca conseguirse en la tarjeta. Pero realmente mm, no recomiendo tanto reparar inversores. Por eso desde el principio hay que calcularlos bien, comprar inversores confiables. y. No te escucho, profe. Dime. Habla un poquito más duro que no te escuchamos. Pensé que era mi internet, pero así no se escucha. No repites, profe. Como entrecortado se escucha. ¿Se escuchó entrecortado? No se escuchó, prácticamente. Hola, hola, me escuchan ahí. Regáleme el número uno si me estás escuchando bien. Hoy sí, todo bien. Sí. Bueno. Volvemos a repetir, el controlador de carga es de 100 amperios, de 100 amperios el controlador de carga de los paneles solares, o sea, podemos llegar a tener máximo una circulación de 100 amperios desde los paneles hacia las baterías. Eso es lo que nos refiere el primer ítem amarillo, de 100 amperios. Y les estaba comentando que lo del tema de reparaciones de inversores pues es un tema que la verdad no es que recomiende mucho. Si el inversor se daña, literalmente es mejor comprar otro nuevo. Sí se puede llegar a mandar a reparar, pero tiene que ser un electrónico bueno. Y pues garantía después de reparación complejo. Por eso la, la mejor recomendación es que el inversor que elijamos esté sobredimensionado para que trabaje muy relajadito y no esté, no esté esforzándose tanto, porque es que los inversores se dañan generalmente por mal uso, por mal uso, por mal uso tanto en los paneles, en las baterías, como en el proceso de, de potencia. El proceso de potencia es que si por ejemplo este inversor es de 5.000 y siempre lo estamos utilizando sobre los 5.000, ese inversor en algún momento puede sacar la mano porque estamos llevándolo al límite. Pero si este inversor de 5.000 estamos trabajándolo a 4.000, a 3.000 y pico, créanme que ese inversor no es muy difícil que se dañe. Pues. Bueno, por acá dice otro. Profe, eso explica el problema de los inversores fronios, además del precio caro. Claro, entre más costoso, pues son más robustos. No hay inversores que valen, ja, que somos súper baratos, pero son muy desechables. Profe, si uno utiliza una sola fase, solo puede utilizar hasta 2.5 kilovatios. No, este inversor no es bifásico, este inversor es monofásico. Este inversor es monofásico. Si quieres sacar dos fases. Tienes que comprar dos inversores y conectarlos en paralelo. Pero hay que validar con el proveedor si vienen compatibles para paralelo. Bueno, profe, vamos a ver cómo leer la ficha técnica de la batería para configurar los parámetros de carga en un inversor. Usar el 50% en baterías. Mira, René, mira que eso, eso en estos momentos andamos haciendo un documento. Con, con mi equipo de ingeniería. Porque es que ese temita es, pues no es que sea difícil, sino que hay que tener en cuenta varias cosas. Entonces estamos haciendo como, como un documento, voy a hacer un video y lo voy a publicar. Si lo alcanzamos a realizar la otra semana, eh, yo lo, lo comparto en la clase comercial en un momentico. Si no, entonces eh, lo comparto en el canal de YouTube, lo comparto en el canal de YouTube. Pero hoy sí vamos a ver algo de programaciones. Algo de programaciones sí vamos a ver. Bueno, muy bien. Entonces sigamos acá. Por ahora, eh, a ver, terminemos esta parte y les cuento. 100 amperios se refiere a que puede dar de carga a la batería 100 amperios generados en paneles solares. Lógicamente eso va a depender de la cantidad de paneles que tengamos, pero podemos llegar a ver hasta 100 amperios como máximo hacia la batería. ¿Ok? Pero solar. Por eso dice PV Charging Current, o sea, fotovoltaic charging current. Después nos dice AC Charging Current, 40 amperios. ¿Qué significa eso? Que si no tenemos paneles solares, que si no tenemos paneles solares, podemos utilizar una planta de gasolina, una planta diésel, una planta de gas, o la misma red pública para cargar las baterías. Si utilizamos una fuente externa que no son los paneles, esa entrada es de corriente alterna y el inversor nos convierte esa corriente alterna en corriente directa. Esa corriente directa que entrega hacia las baterías, lo máximo que podríamos dar es 40 amperios. ¿Qué significa eso? Que pues las baterías se pueden cargar, pero se van a demorar mucho más tiempo en cargarse. A eso es lo que se refiere. ¿Listo? Y ahora el siguiente ítem que dice Max Hybrid Charging Current significa que si mezclamos el solar con una fuente externa de alterna, lo máximo que podemos llegar a entregar son los mismos 100 amperios. No es que sea 100 más 40, 140, no. Lo máximo que él da en mezcla son 100 amperios y ahí muere. Bueno, sigamos por aquí con otras preguntas, profe. Y así como yo quiero, así como yo tengo el MR, no hay forma de unirlo a otro. Tocaría mirar en el manual de ese POW MR de 3 kilovatios si se puede conectar en paralelo con otro es más hagamos lo siguiente ahorita terminando de, de esta terminando de ver el POW de 5000 vamos a ver un momentico el de 3000 a ver pues ¿listo? ok me acuerda me acuerda bueno compañeros hasta el momento la lectura de los parámetros está clara regálenme ahí el número 5 si hasta el momento estamos claros en la lectura de parámetros. El número 5. Eso, muy bien. Profe, perdone. Dime. Eso de la máxima de corriente alterna para cargar lo que son las las baterías, como se dice, los 40 amperios, o sea, ¿cómo.? ¿Cómo es que nosotros vamos a detectar de que no se está pasando esos 40 amperios? ¿O no habría ningún problema de que de repente llegue más amperaje para cargar las baterías de parte, no sé, de una fuente externa? Lo que pasa es que eso se programa. Ahorita vamos a ver unas indicaciones para validar eso. Pero los 40 amperios son máximos. Son máximos. Aunque uno puede programar todo, ¿no? Si yo quiero, yo puedo programar que máximo de los paneles me vengan 80, 60 amperios. Si conecto la red de la calle, eh, lo máximo que yo quiera sean 20 o 40. Yo lo puedo programar. ¿Listo? Bueno. Entonces, sigamos acá. Máximo, máximo MPBT current. ¿Qué significa eso? Que la máxima corriente que aguanta que viene de los paneles solares son 22 amperios. Realmente, eso es lo máximo. Que recomienda eso se refiere a lo máximo que se recomienda entonces por ejemplo si nosotros tenemos paneles de grandes de 600 vatios 550 vatios lo ideal es que esos paneles los conectemos en serie porque es que esos paneles ya vienen como con 18 amperios si nosotros hacemos un sistema mixto no es tan recomendable si lo hacemos en mixto, realmente él va, digamos que cada piso de panel me de 18, tengo dos pisos, en teoría tengo 36 amperios. Él no va a aprovechar esos 36 amperios, sino que va a aprovechar hasta 22 amperios. A eso es lo que se refiere, ¿ok? Bueno, o sea, ¿Primo? este, ¿Primo? dime, sí, en este Corriente máxima por de MPPT de 22 amperios eh, se refiere a por cada entrada de MPPT. Correcto, pero, pero este, este inversor sí. es pequeño. Es el de 5.000. El de 5.000 solamente tiene una entrada de MPPT, una entrada. El de 10.000 tiene dos. Entonces ahí sí sería 22 amperios por cada entrada. Ay, prefieres. Bueno, listo. Por acá me dice el... La carga, la potencia de carga máxima son 5000 vatios, o sea, 5000 vatios va, va a tener de salida. La potencia aparente también dice que son unos 5000 vatios. O sea, a eso se refiere básicamente que el inversor saca 5000 vatios. Pero yo de una vez les estoy diciendo compañeros, no utilicen un inversor de 5000 para 5000. No, si usted necesita 5000, compre uno por ahí de 8000 o de 10000 para que trabaje relajado. El ejemplo que siempre les doy, si Juan Carlos Navarro alza 100 kilos, pues si lo ponemos a alzar 100 kilos, pues lo alzará una vez. Pero si lo ponemos a alzar 50 kilos, 60 kilos, pues lo puede alzar varias veces porque no se va a cansar tan rápido. Lo mismo sucede con estos inversores. Por eso es que los inversores se dañan porque abusan mucho de ellos en los paneles. Les mete más paneles de los que aguanta, les mete más baterías de las que aguanta. O les meten electrodomésticos, más electrodomésticos de los que aguantan. Entonces, por eso tenemos diferentes problemas con ese tipo de situaciones. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, eh, sigamos. Ahora, máximo, máximo un PV input power. ¿Qué significa eso? Que máximo podemos suministrarle 5500 vatios de paneles solares. 5500 vatios de paneles solares. Y acá me dice MAX Output Current. Esta, esta corriente es en alterna. O sea, él saca 5000 vatios de potencia y lo, la máxima cantidad de corriente que puede llegar a sacar son 41 amperios. Pero la realidad es que uno no debería sacar esos 40 amperios. Uno pues sacarle ahí suavecito. Máximo por ahí unos 30. Máximo unos 30 para que él maneje la tranquilidad tranquilamente y, y no vamos a tener ningún problema. Recuerden que entre más esfuercen las cosas, eh, peor nos puede, nos puede ir. ¿Listo? Eh, nos vuelve a decir que la máxima corriente de los paneles, 22 amperios. O sea, en el circuito que hagamos, no sobrepasemos los 22 amperios. Ahora me está diciendo por acá, eh, PV in DC, voltaje máximo de los paneles. En circuito abierto. Se acuerdan lo importante que era estar revisando eh, que los paneles tuvieran un VOC o, o bueno, di, dicho en otras palabras, que era muy importante ver el VOC de los paneles y el ISC. Esos son los que siempre tenemos que tener presentes. Entonces aquí este inversor me está diciendo, vea, yo lo máximo que le aguanto a usted en voltaje de paneles solares son 50 voltios, eh, 500 voltios. Pero yo trabajo bajo un rango de funcionamiento de 120 a 500 voltios. O sea, usted le puede meter, por ejemplo, voltaje de paneles, 200 voltios, 160 voltios. Siempre y cuando esté por encima de los 120 voltios, el inversor va a trabajar bien. Y nos dice que en paneles no sobrepasemos los 500 voltios no sobrepasemos los 500 voltios. Ahora bien, después me dice eh, que lo ideal, lo ideal es que trabajemos bajo un rango de 120 a 450 voltios. Eso es lo ideal. O sea, no llegar a los 500 voltios, sino que estar en un voltaje similar a los 450. Es eh bien, es eh bien. Entonces, por lo menos por acá tenemos este proyecto. Eh, compuesto por nueve paneles solares en serie, me darían 14 amperios. Estamos por debajo de los 22 amperios que, los 22 amperios que nosotros nos dice el inversor que soporta. Eh, tendríamos una, un voltaje de 463 voltios. Es muy similar al voltaje que nos recomienda y está por debajo del máximo. Tenemos la conexión en serie, un breaker de 25, un DPS. El DPS es una protección para los rayos. Se conecta en paralelo con el breaker de los paneles. Así, tal cual como lo están viendo ahí en el plano. Positivo con positivo, negativo con negativo. Lo más importante de los DPS es el voltaje. Ellos vienen por voltaje. Por lo menos, si el voltaje aquí es de 463 de voltios. Pues yo podría comprar un DPS de 500 voltios, pero lo mejor sería comprar un DPS de 600 voltios. ¿Ok? Bueno. Y la salida del DPS va a polo a tierra. Les explico rápidamente. Lo que pasa es que eh, cuando cae un rayo, el 50% del rayo se va por el polo a tierra y el otro 50% se va a devolver por algún lado. Entonces, por lo menos podríamos llegar a ver un fenómeno de que se devuelva por el positivo y el negativo de los paneles. Como tenemos en paralelo el DPS, pues el DPS es como una especie de fusible para rayos. Entonces, en teoría, terminaría de aterrizar el rayo. En teoría. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, eh, aquí tenemos la conexión de las baterías, cuatro baterías como máximo, y la salida del inversor iría a un breaker y ese breaker al tablero. Todavía no hemos visto el arreglo de paneles ni hemos visto el arreglo de baterías. Ni, ni hemos podido saber hasta cuántas baterías se pueden colocar. Eso lo vamos a ver a continuación. Aquí, en este análisis de cantidad de paneles solares. ¿Listo? Entonces, eh, por ahora, regáleme en el número uno, si me están entendiendo. Y el que quería participar puede abrir el micrófono. Profesor, en el caso del TPS, ¿has visto alguno...? ¿Puedes hablar un poco más duro? No se te escucha. Sí, ahí me escuchan Un poquitico más duro No sé, ¿tenés el micrófono muy lejos o qué? Vale, en el caso del DPS ¿eh, ¿Has visto alguno accionarse por un rayo? ¿Qué sucede con ellos? ¿Se queman o...? Pues no, ellos no se queman Por lo general se ponen rojos Pero, pero es, ellos tienen como una mirilla Como una mirilla, como, una, como un cuadrito Un cuadrito que es de color verde y cuando está malo, se pone de color rojo. Ay, pero. Cambia, ¿no? Si él cambia de estado. Algo así, pero es que él no se dispara porque los breakers tienen la palanca. Él, él no tiene palanca. Él tiene, es como Ay, una, una, toca una mirilla. Toca cambiarlo, eso ya se pierde. Ya. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, eh, por ahora. Quiero comentarles lo siguiente. Ahora. Les voy a mostrar cómo quedó la plataforma de estudios. Cómo quedó la plataforma de estudios de, de de electricidad residencial. La modifiqué totalmente. Tenía una plataforma de estudios de electricidad residencial muy básica. La he nutrido muchísimo. Ahorita las voy a mostrar. Y la plataforma vitalicia también la modifiqué. Le coloqué los documentos de planos. Ustedes ya van a poder dibujar en PowerPoint sus planos. Le ajunté también el, el catálogo para que ustedes puedan hacer sus propios catálogos, teniendo como base mi catálogo. Entonces, hay varias cositas que le ajunté a la plataforma. Ahorita la vamos a ver. Bueno, terminemos de ver esta vaina, pues, porque perdemos el hilo. Por lo menos lo de los paneles antes de salir a descanso. Entonces, usted llega primero y se busca el panel que va a trabajar. Por lo menos. El panel que tenemos es un panel Ginkgo solar de 580 vatios. Tenemos un VOC de 51.47 y un ISC de 14.37 amperios. Esas son las variables más importantes que tenemos que tener en cuenta para nuestro circuito de paneles solares. Recuerden, y para los que llegaron tarde, en estos momentos estamos viendo cuánto es la capacidad máxima que puede soportar este inversor en paneles y baterías. Ustedes, como ya vieron el curso básico, ya saben cuánta energía podrían producir estos paneles y cuánta energía podrían almacenar las baterías, entonces ya sabrían si ese proyecto les sirve o no les sirve. Igual ahorita les hago un pequeño recorderis. Bueno, para saber la cantidad es muy sencillo, hay que tener en cuenta el voltaje máximo y la potencia máxima, y la corriente máxima. Según las características que vimos por ahí arriba, nos dimos cuenta de que la corriente máxima eran 22 amperios. La potencia máxima eran 5500. El voltaje máximo eran volt, 500 voltios. Entonces, vamos a tener todo eso en cuenta. Primero, la potencia máxima son 5500. Entonces, pues matemáticas de coqueto, de primaria, vea, pues 5.500 dividido entre la potencia de cada panel, que son 580, da 9.4 unidades, o sea, hasta 9 unidades. Si le colocamos 10, estamos mal. Entonces, hasta 9 unidades. Si el rango de trabajo es de 120 a 500 y el recomendado es hasta 450, eso debemos de tenerlo en cuenta. La corriente máxima son 22 amperios. Entonces, si yo coloco 9 paneles solares en serie, me daría una potencia sumatoria o una potencia sumada de 5.220, un voltaje de 463 voltios y una corriente de 14.37. Si coloco 8, me da 4.640. 411 voltios y los mismos amperios. Ahí ya tenemos que evaluar qué nos conviene más. Cuando nosotros hacemos nuestro cálculo de cantidad de paneles, usted puede hacer el cálculo y decir no, pues yo realmente necesito son solamente seis paneles. ¿Será que esos seis paneles me sirven a este inversor? Pues es una prueba supremamente sencilla que vamos a hacer a continuación. Entonces sacamos aquí la calculadora. pillen pues. Ah, ahí está. Entonces, eh, 580 por 6. Perdón. 580 por 6. Ahí está. 3440. Si el mismo inversor me está diciendo que me aguanta hasta 5500, estamos por debajo de la potencia máxima en panel, estamos bien. Ahora, vamos a ver en voltaje. Si cada panel me da 51.4 por 6, me dieron 308 voltios. Si el rango de voltaje que me recomiendan es un rango de voltaje, correte, hombre. Es un rango de voltaje de 120 a 500 y el recomendable es de 120 a 450. Estamos re bien, estamos re bien. Con 6 paneles podrías hacer tu proyecto. Pero es que ya va a depender exclusivamente es de cuántos paneles necesitas. Yo realmente después de tantos años en esta vaina, yo les puedo recomendar lo siguiente. No sean tacaños en los paneles. Los paneles es lo más barato, es lo que más dura y el consumo energético cada día es más alto. Si usted tiene la oportunidad, literal de colocar varios paneles, hágalo. No se va a arrepentir. Porque es que realmente el controlador del inversor va a aprovechar en lo que necesita. Si usted más adelante hace un consumo más alto, pues ahí tiene paneles que le aguanten. Pero si usted más adelante hace un consumo más alto, se va a quedar corto de panel y después va a ser difícil que te consigas el bendito mismo panel solar. Porque hoy puedes tener una promoción de paneles de 580. Y el día de mañana, en unos cinco años, eso de 580 no lo volvieron a hacer. Entonces va a colocarle otros paneles de 580 a tu sistema, te va a quedar muy difícil. Las tecnologías avanzan, después de pronto no son compatibles. Mejor dicho, si usted tiene para colocar varios paneles, hágalo. Le creo en baterías que de pronto no le alcance la plata. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Por ahora, para terminar esta parte. Pues ya sabemos cómo determinar hasta cuántos paneles podemos meter en este inversor. Nueve unidades. Profe. Cumple con potencia, cumple con voltaje y cumple con corriente. Contame. Perdone, pero. O sea, lo, yo le entiendo de que. Por ejemplo, en este caso, 9.4 unidades, que sería lo máximo ahora, pero. Le podríamos meter entonces 11, 12, que no habría ningún problema. Algo así le entiendo yo que le puedo meter. No, más no, lo máximo que, que nos entiendo. aguanta, lo máximo que nos aguanta es 9. Pero si tu cálculo te dio 6, te funciona. Sino que la, la última recomendación que yo les doy es métale los 9 de una vez. O sea, dicho en otras palabras, digamos que tu necesidad, necesitas 5 paneles de estos. El controlador ah, de este inversor te aguanta los cinco. Pero si tenés la plata para comprar los nueve, comprate los nueve de una vez, o comprate los ocho. A eso es lo a que yo me refiero. De que tal vez no se esté utilizando la energía de los otros, algo así. Pues realmente lo que, que va a pasar. Utilizar, lo que va a pasar es que no es que no se utilicen, sino que se van a relajar un poquito más. O el sistema va a estar todo el día con mejores condiciones. No se te van a dañar las baterías, no se te van a dañar los electrodomésticos, no. Sino que vas a tener la posibilidad de tener mayor rendimiento al tener más paneles. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Bueno. Entonces por acá seguimos con sí, René. Sí. René dice, profe, si tengo seis paneles de 500. Con ISS de 14 y le quiero agregar de 575. Pues la verdad, lo mejor sería. Que todos los paneles fueran iguales. Pero lo que está diciendo aquí el compañerito. Miren. En, el, en, el, en la llamada. En el. En el chat de Google Meet. Nos dice que tiene. Seis paneles. De 550. Y le va a meter. Dos paneles de 575. Y los voltajes. Y las corrientes son muy similares. Lo puede hacer. Lo que va a pasar es que los paneles que tenga más voltaje y más corriente, o bueno, todo se va a compensar, mejor dicho, todo se va a compensar. O sea, los que estén más potentes, se van a volver como los menos potentes. Por eso no se recomienda utilizar paneles muy diferentes. Los que son menos potentes y los que son más potentes. Los más potentes se van a comportar como los paneles eh, que son menos potentes. ¿Listo? Y también en los días lluviosos es mejor. Tienes toda la razón. Bueno, compañeros, eh, vamos a salir a nuestro break. Ya regresamos. Los que estén viendo este video ni van a notar el break porque lo voy a pausar. Entonces ya regresamos. Ajá. Tanto que le doy un 6. Ah, bueno, listo. Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Créanme que yo valoro muchísimo todo lo que, lo que hacen ustedes por mí. Que, me, que se suscriben al canal, que comentan, que le dan like. Créanme que cada vez que yo subo un video y veo, por ejemplo, a Ramón que comenta, eso me sirve muchísimo. Así sea una bobada para ustedes. No les toma ni un minuto comentar un video, darle like o suscribirse. No les toma ni un minuto, pero créanme que todo eso me va sumando, me va sumando y me ha ayudado a crecer. Por ahora vamos por los 62 mil suscriptores. Ojalá en algún momento lleguemos a los 100 mil, que ese es como como el sueño de todas de todo este tiempo dedicado. Bueno, eh, lo de los paneles, yo creo que ya lo entendieron. Seguimos ahora con las baterías. Bueno, lo del controlador de carga, hace rato lo veníamos viendo, que era relacionado ya específicamente con, con las capacidades totales del banco de baterías. Por lo menos, bueno, antes de continuar, si están viendo la pantalla, escuchando bien, regálenme en el número uno, por favor. Ah mejor dicho, ojalá algún día por ahora, por ahora mi, mi objetivo es llegar a los cien mil suscriptores. Yo sé que en algún momento llegaremos al millón, sino que pues uno uno también tiene que crecer mucho, no <laughs> personalmente para poder crecer en youtube. Bueno, entonces eh, lo de las baterías también es sencillo, lo más bacano, lo más interesante es que como estos inversores son híbridos tienen varias funciones. Ustedes en estos momentos, al hacer este curso, pues tienen una gran ventaja porque eh, ustedes en estos momentos están creando la capacidad de poder evaluar un, un inversor. Porque es que hay veces las personas llegan y compran un inversor que no, que por lo menos a Ramón le están vendiendo un inversor de 8 mil híbrido, todo en uno, y se lo están vendiendo, por ejemplo, 100 o 200 dólares más barato. Que un inversor de 6000. Si está más barato, desconfíe de una. No tanto porque lo vayan a robar, ¿no? Pues no es que lo vayan a robar, sino que uno tiene que desconfiar en el sentido de que muy probablemente las características técnicas sean inferiores. A eso es lo que me refiero con desconfíe. Validemos si realmente esas características están bien o realmente nos sirven. Por lo menos. A alguno de mis muchachos también en algún momento les pasó que también le estaban vendiendo un inversor híbrido de 8.000 con unas características, y se los cuento rapidísimo, un inversor de 8.000 híbrido que tenía solamente un puerto de MPPT. ¿Qué significa eso? Que solamente tenía para colocar un grupo de paneles, mientras que el de 6.000 tenía dos. Y él como no sabía eso, compró el de 8.000 y después se dio cuenta de que el de 8.000 no le iba a servir porque no le iba a alcanzar la cantidad de paneles. Entonces, ustedes leyendo estas características, como lo que estamos viendo en la clase de hoy de compatibilidad, pues se están curando en salud para saber si realmente el equipo que están llevando les va a servir. Por ahora hay que tener en cuenta lo siguiente, para las baterías. En este caso, el inversor es un inversor híbrido de 5.000 vatios que tiene un controlador de carga de 100 amperios. 100 amperios es el controlador solar. ¿Qué significa eso? Que la máxima capacidad de carga del controlador solar son 100 amperios. Son 100 amperios. ¿Qué significa eso? A ver. Visto en otras palabras. Primero calculemos hasta cuántas baterías podría cargar ese controlador de 100 amperios. Por lo general, los fabricantes de baterías recomiendan que el controlador de carga máximo sea un 30%, un 20% o un 25% de la capacidad total del circuito que tengamos en baterías. Por lo menos, si tenemos un circuito de baterías que sea de, de 100 amperios solamente, 100 amperios. Entonces, el controlador de carga, pues se recomienda meterle de 30 amperios. ¿Por qué? Tú le podrías meter un controlador de 60, pero si tenés los suficientes paneles para que den una salida de 60 amperios, te tiras la batería, la dañas. La dañas porque las baterías se recomienda cargarlas más o menos en 4 horas. ¿Y 4 horas qué significan? Pues un 25%, un 30%. Estas baterías no son de carga rápida. Las baterías que son de carga rápida son las de los vehículos. Esas baterías se llaman baterías de descarga superficial. ¿Listo? Entonces, Profe. regáleme en un segundito. Dímelo. Cuéntame. Perdón, perdón. No sé si lo dijo muy rápido, pero no, no mucho le comprendí. Podría repetirlo, disculpe, la, la molestia. Dale, dale, con mucho gusto. O sea, a ver, digamos que tenemos una sola batería de 100 amperios. ¿Listo? Una sola batería de 100 amperios. El controlador de carga que yo te recomendaría para esa batería tendría que ser de 20 amperios, 25, hasta 30 amperios. ¿Por qué? Porque es que una batería solar, sea de gel o sea de litio, se tiene que demorar más o menos unas cuatro horas en cargarse. Si usted la carga en dos horas, la puede afectar con el tiempo, porque la está sobrecalentando. ¿Me entiende a lo que me refiero? O sea, la batería solar no la puedes cargar muy rápido. Tiene que ser más o menos un rango de carga en tiempo de unas cuatro o unas tres horas y media. ¿Ahora sí me entiendes? Hoy sí le entiendo, profe. ¿Y eso eh, en la ficha técnica de la batería se ve o dónde se ve? Eso se ve más que todo en los manuales de instalación. Tendrías que descargar un manual de instalación. Lo que pasa es que los equipos vienen con ficha técnica y vienen con manual de instalación. Ahorita vamos a ver un manual de instalación para que aprendan bien. Vamos a terminar este y nos vemos un manual de instalación. Entonces, visto en otras palabras, hay que proporcionar un 25% de la capacidad del banco. O visto de otra forma, si mi cargador es de 100 amperios, ¿cuántas baterías podría cargar, cargar yo? Pues 400 amperios. Así de sencillo. ¿Y cómo lo calculamos de forma matemática? Muy sencillo. Cogemos los 100 amperios, que es la capacidad del controlador, y la dividimos entre 25 amperios. Perdón, entre 0.25. ¿Qué es 0.25? 0.25 se refiere. 0.25 se refiere a qué? Al 25%. Entonces, si cogemos 100 amperios y lo dividimos entre 0.25 nos va a dar como respuesta que ese controlador de carga como máximo podría llegar a cargar hasta 400 amperios en baterías. ¿Ok? Hasta 400 amperios en baterías. ¿Qué podría ser lo siguiente? Podría ser cuatro baterías de 100 amperios de 48 voltios de litio en paralelo o dos baterías de 200 amperios a 48 voltios en paralelo, para que me den 400 amperios a 48 voltios. O podrían ser 8 baterías de gel en un circuito mixto a 48 voltios, nos daría el total 400 amperios. ¿Ok? Así es como calculamos la capacidad máxima de baterías por ese controlador. Pero esa capacidad máxima es la recomendada. ¿Qué significa la recomendada? O sea, si usted quiere un sistema óptimo, la recomendación es que no se pase de los 400 amperios si tu controlador es de 100. Porque pues se va a demorar cuatro horas en cargar las baterías. Esas cuatro horas no son lineales, no son lineales. No significa que las baterías se van a cargar en la mañana, no eso va a depender de tu grupo de paneles de tu grupo de paneles si tenés un grupo de paneles grande que te den suficiente energía te la podría llegar en, a cargar en cuatro horas ok pero si no pues básicamente te va a cargar las baterías más o menos en seis siete horas ok entonces cuál es la recomendación final el banco de baterías el controlador de carga hay que compararlo y básicamente el controlador de carga va a ser más o menos, va a ser más o menos, va a ser más o menos un 25 o un 30% de la capacidad máxima del controlador de carga. Explicado en otras palabras, no podemos cargar las baterías en menos de cuatro horas o en menos de tres horas y media. Entonces por eso el controlador de carga lo calculamos de esta forma. Que no vaya a ser un controlador más grande que me pueda llegar a cargar las baterías en cuatro horas. ¿Por qué? Se los explico de otra forma. Por hora, por hora, no podemos inyectarle más del 30% de la capacidad de una batería. Si la batería es de 100 amperios, por hora... No le podemos dar más de 30 amperios porque la dañamos, la soplamos. ¿Me entendieron esa última explicación? O sea, no podemos dar más del 30%, el 25% por hora de carga a una batería porque se daña. Por eso, si usted va a utilizar los 100 amperios totales del controlador, se recomienda que ponga a trabajar un banco de 400 amperios. Si hasta el momento esa parte está clara, regálenme ahí el número 5. Y les voy a dar otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo en otras palabras. Junior. Junior proyectó en estos momentos hacer un proyecto solar increíble, bacanísimo, con nueve paneles solares, un inversor híbrido de 5.000 vatios de la poderosísima marca PowMR. Ojalá algún día POVMR vea alguno de mis videos y me patrocine. Pero bueno, vamos a ver si pasa en algún momento. A ver, si él compró ese inversor, esos paneles, y no le alcanzó la plata, se compró solamente una sola batería de 100 amperios a 48 voltios, y más adelante, ahorrando, él se va a comprar las otras baterías. Bueno, lo puede hacer. Puede colocar una sola batería. Pero que tiene que tener en cuenta Junior para no dañar la batería, meterse en la programación del inversor y el inversor tiene una capacidad máxima de carga de 100 amperios. Junior no va a dejar esos 100 amperios, sino que Junior va a programar a 30 amperios o a 25 amperios para que ese controlador no vaya a dar más de 30 amperios por hora. Para que ese controlador no vaya, a, no vaya a dar más de 30 amperios por hora. Cuando Junior compró otra batería, Junior sube. La capacidad de entrega de corriente del, del inversor. Lo sube a 40. Perdón, lo sube a 50 o a 60 amperios. Y Junior compró la otra batería. Ya tiene tres. Entonces programó el controlador. Por ejemplo, a 80 o a 90 amperios. Y Junior compró la última y ahí sí cambió la programación a los 100 amperios, que es lo máximo que dio. Si bien que no es muy difícil, regálenme ahí el número uno si entendimos eso. Podemos crecer nuestro banco, pero hay que tener en cuenta la capacidad de entrega de corriente del controlador del inversor. Si no tenemos en cuenta eso, podemos sobrecalentar las baterías. ¿Está claro? Bueno, muy bien, excelente. Entonces, eh, yo creo que con esto ya vamos terminando esta parte. Eh, aquí ya están las recomendaciones de potencia del inversor. Si es de 5.000, pues tratar de no utilizar sino 4.000 o utilizar más o menos unos eh, 3.000 sería excelente. Queda eso muy bacano, muy chévere. Bueno, ¿quién tiene una duda? Compártame la duda, con mucho gusto. Por ahí alzaron la mano? Sí, profe, yo. yo, O sea que, por ejemplo, yo tengo, eh, en mi caso, yo tengo cuatro baterías de, de ácido plomo, marca eh, Trojan. Trojan, sí. De, y mi, proye sí, marca Trojan, y mi, mi proyecto es de, tengo, tengo cuatro de, de 100 amperios conectadas en serie paralelo. Entonces, mi proyecto es a 200 amperios. Ajá. Entonces, eh, el inversor híbrido debería estar configurado a 50 amperios, es, es, es así. Correcto, porque tu banco total es de 200 amperios, entonces el controlador se recomendaría programarlo a 50 amperios. Para que no vaya a entregar entonces, más sí. de 50 por hora, porque si entrega más de 50 por hora, comienzan a haber problemas en las baterías. Si ¿Sí vas entendiendo cómo cuidar las baterías. Oh, sí, 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 esa era mi duda, o sea, quería saber si lo que, lo que había captado realmente era, era así. Excelente, me gustó mucho tu ejemplo. ¿Quién más por ahí tiene otra duda u otro aporte? Eh, profe, una preguntita. Sí, eh, cuéntame. Por lo que le entiendo, eh, las baterías de litio sí vienen a más de 12 voltios, ¿cierto? o 24 Sí, sí. No vienen, los, vienen de 12, vienen de 24, de vienen de 12, vienen de 24, vienen de 48. Sí, señor. Las de, las de gel prácticamente solo vienen de 12. Pues digamos que lo más comercial, sí. Hay baterías que pueden venir de 6 voltios, pero lo más comercial es que las de gel sean de 12 y las de litio sí pueden venir de varios voltajes. Pues varios es 12, 24 y 48 lo más común, lo más comercial. Ok, ¿qué otra pregunta tiene? Una pregunta, dímelo. Una duda, no, no es no duda. Yo tengo un banco de baterías de 8 baterías de 12, 250. En mi so, paralelos. O sea, ¿Cómo dice? Lo tienes en mixto, o sea, cuatro en serie, cuatro en serie y entre ellas en paralelo. Exactamente. 500 amperios. Y sí, tengo un inversor de 3, de 500 amperios, un con de 3 kilovatios, 80 amperios para carga. Ajá. Nueve paneles de 575 y a 45. Tres paralelos en, en, en paneles y de, de 45 y 15 amperios. O sea, tendría, 40, tendría 45 amperios en paneles y 125 en voltios en, en los paneles. ¿Y el, ¿Y el inversor aguanta hasta cuántos voltios? ¿Hasta 150? ¿O no has visto? Sí, sí, el inversor está bien. Es un Digo, de... yo digo, para cargar esas baterías está, está bien dimensionado. Bueno, te voy a contar el siguiente, el siguiente chisme y espero que todo lo, lo, lo escuchen muy bien. Miren, realmente uno puede tener, podría, podría llegar a tener varios paneles y el controlador... Va a llegar en un punto en donde no los aprovecha. Ya les voy a contar el porqué. Antes de eso, quiero saber lo siguiente y escuchen todo lo que voy a preguntarle al compañero. ¿Esos nueve paneles los tenés conectados arriba con Yes MS4 o tenés una caja sí. combinadora? No, mc 4 Bueno, a ver, les voy a contar a todos lo siguiente. Lo que pasa es que cuando uno utiliza las Yes MS4, es un poco peligroso. Pero antes de eso, voy a pausar un momentico este video y voy a cambiar a otro formato de, de video. Denme un momento. Listo, ya pasamos a otro formato más grande. Eh, a ver, a ver. Lo que pasa es que primero que todo, te, les voy a mostrar a todos por si no lo saben. El hombre ha utilizado GMC4. Vea. GMC4. Vamos a ver si nos aparece aquí rápidamente. Estas vainitas, vean. Esto es para hacer paralelos, para hacer empalmes. Lo que pasa es que, por lo menos, puedes llegar a tener este que es triple. Eso se llama un conector triple, para hacer tres pisos. Vea, me imagino que tienes algo así, ¿cierto? Conectas tres positivos, sale un positivo total, sí, tres negativos, exactamente, sale un significa. negativo total. Lo que pasa es que ahí puedes llegar a tener un problema a largo plazo. Porque el manejo de corriente es alto. Es alto. De pronto, en estos momentos, como el controlador de carga es pequeño, es de 80 amperios, no vas a tener tantos problemas. Pero lo mejor hubiera sido de que cada, cada grupo de tres bajara con su positivo y negativo. O sea, bajarían tres positivos, tres negativos y abajo se colocarían todos en paralelo en un barraje. Si ¿Sí sabes que es un barraje como una bornera, para hacer los paralelos. En vez de estos cosos, un, un barraje en paralelos, en borneras. Y de ahí salir con un breaker y de ahí salir al, al puerto del inversor. Es lo mejor. Por ahora, pues digamos que está trabajando así y no ha trabajado con inconvenientes, porque tu controlador es pequeño, es de 80 amperios. Pero es peligroso porque estos. Estos dispositivos se utilizaban más que todo para paneles pequeños. Como los paneles han crecido tanto, estos dispositivos ya no se recomiendan para paneles tan grandes. Lo máximo que se recomiendan son, son YES de 2 a 1, 2 a 1. Ahora bien, póngale pues cuidado. Eh, para responder rápidamente tu pregunta. Tenemos 500 amperios, cierto? Vea, 500 amperios por 0.3, que es el sacarle el 30%. Nos recomienda un controlador de 150 y tenés el controlador de 80. ¿Qué significa eso? Funciona, pero se va a demorar más tiempo en cargar. Realmente, eh, lo que recomendaría en ese caso es que las baterías las utilices al 50%. Como son baterías de gel, es muy probable. ¿Ese sistema lo instalaste tú o te lo instaló una empresa? Lo instaló el técnico, las la, la baterías son de LED Carbon. Esas son buenísimas. Sino que me imagino sí. que el sistema te lo dimensionaron para utilizar las baterías al 50%. Entonces, ese al, controlador. Más o menos, menos al 55%. Sí, no, o sea, el controlador te sirve. Porque es que él te va a levantar las baterías si las descargas al 50. Si las llegas a descargar al 100%, pues primero que todo, en gel, se dañan. Y segundo que todo, te las levantaría, o bueno, no seamos tan negativos. Digamos que llegaste a descargar el sistema al 80%. Ese sistema no te cargaría en un día, te cargaría en dos. Porque el controlador de carga es de 80. Pero por ahora te funciona bien porque están descargando el sistema al 50. O sea, si tuvieras unas baterías de litio y las baterías de litio las estuvieras descargando al 80, el controlador no te levantaría las baterías en un día, sino que se demoraría dos días. ¿Me entendiste? Sí, Carlos, sí, ya lo entendí. Bueno, dale, con mucho gusto. Entonces, Gracias. ya para terminar, vamos a comenzar a ver un manual. Les voy a dar por lo menos las bases. A ver, el, el compañerito está hablando del controlador de 3000. Vamos a echarle un vistacito aquí rápidamente. Vea, el controlador de 3000 es una elegancia, el, el POU. Por eso está en la tiendita y toda la, toda la vaina. Está la tienda de, del Profe Chris de Amazon. Aquí es donde van a encontrar todos los productos. Ya saben que ingresar en la página de Amazon del Profe Chris es muy fácil. Uno se mete en YouTube. En mi canal de YouTube. Y aquí en el inicio. Aquí dice Amazon, uno le da clic allí, debajo de gracia, gracias Dios. Y ahí está la tienda, mire, ahí están los inversores para que los puedan comprar allí con la mejor energía. Y el inversor que tenía el compañerito era el de 3.000. Ese de 3.000 es una elegancia. Tiene controlador de 80, eh, aguanta hasta 4.000 vatios en paneles, aguanta hasta 450 voltios. Después de que no leemos más de los 450 voltios en paneles, eso va a trabajar bien. Y después de que no sobrepasemos la potencia de 4.000 vatios. Hay que leer siempre todas las características que nos diga. Y en algunas ocasiones, aquí en la misma página de Amazon, eso pasa más que todo en Amazon, en AliExpress, no sé por qué no los, no los incluyen. Bueno, aquí no está el manual, ya te tocaría buscarlo en internet, pero te voy a, te voy a mostrar el manual del de 10 kilovatios. Míralo aquí, vale 1.626 dólares. Realmente es muy barato para todo lo que hace porque tiene hasta doble MPPT. Entonces, bien abajo vamos a ver el manual. Uy, me hizo quedar mal, no está el manual, mal hecho. Bueno, igual yo tengo en la página 2, vamos a ver si aquí sí está. Es que el otro venía con una promoción de cables. Entonces, como están dando las cables, no juntan el manual, mal hecho. A ver si por aquí está. Ya lo pasó, profe, creo que arriba decía sí guías y documentos. Ábelo E, manual. Bueno, primero que todo, aquí les estaría cumpliendo, por ejemplo, con proyectos hasta de 20 paneles solares. Miren, podemos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, aquí hay 18. 9 paneles en un puerto, 9 paneles en el otro puerto. De igual forma, en la plataforma eh, Vitalicia están los proyectos de 20K, que son con dos paneles en paralelo, con dos inversores en paralelo, perdón. Bueno, vamos a ver el manual. En el manual está todo lo que usted necesita saber de los inversores. Bueno, aquí nos muestra un esquema fácil de conexión. Tiene puerto para panel, puerto para generador de gasolina o gas o puerto para la red. Puerto de baterías y la salida de las cargas. Ahí están las dimensiones, los componentes o partes. Miren esto de aquí, es que a ver, les explico. Ustedes, así en, como hicieron este congreso, ustedes van a tener la capacidad de hacer este tipo de proyectos, pero si realmente estudiaron la plataforma y si realmente se leen los manuales. Una cosa es la ficha técnica: la ficha técnica es como una hoja o dos hojas. Esto es un manual de instalación, tiene 46 hojas. ¿Qué es un manual de instalación? Son todas las recomendaciones que usted debe tener en cuenta para instalar un equipo. Hoy en día usted puede descargar este manual y en Google Traductor usted puede juntar documentos y se lo puede traducir al español. Miren que aquí hay una parte muy importante. Aquí me dicen, vea, si usted va a instalar esta vaina, tiene que dejarlo respirar. ¿Qué es dejarlo respirar? Dejarlo separado lo suficiente. Para que respire. Tiene que estar un área libre de 500 milímetros. 500 milímetros de longitud y 200 milímetros de espacio entre, entre, entre las paredes. Unos 200 milímetros y 500 milímetros hacia arriba y hacia abajo. Para que usted pueda conectar y él respire. Aquí me dicen hasta los chazos. ¿Qué distancia deben tener los chazos? ¿Qué herramientas debo utilizar? ¿Cómo se limpia el inversor? El inversor tiene un filtro de polvo. Este filtrico de polvo yo lo puedo desmontar y limpiarlo o lo puedo lavar. Pero eso sí, no lo vas a montar mojado, ¿no? No lo vaya a montar mojado, ¿no? Tiene que dejarlo secar muy bien antes de montarlo. Acá me dice que por defecto. Puede, tra puede traer la fase partida. ¿Qué significa eso? Que puede traer eh, 120 y 120 o puede traer con L1 solo los 120 y el otro el neutro. ¿Qué significa eso? Que si yo lo tengo en fase partida, yo puedo sacar 5.000 vatios en L1 y 5.000 vatios en L2. Pero si lo tengo en fase normal... Puedo sacar los 10.000 vatios por una sola. A eso es lo que se refiere. ¿Cuántos paneles puedo conectar? Más o menos puedo hacer arreglos de 9 paneles. Miren cómo se conecta la red, las baterías. Y miren los DPS aquí. Se recomienda un DPS por puerto de paneles. Aquí están los diferentes diagramas. Aquí las recomendaciones del cable que deben utilizar. Cómo deben colocar los, los terminales de las baterías. Los puertos del inversor. Vea, aquí tenemos el puerto donde lo alimentamos con energía de la calle o energía de una planta de gasolina. La salida de corriente alterna. Tiene mucha información, pero nos vamos a concentrar en algo muy importante. Aquí están todos los iconos de la pantalla. ¿Qué significa cada icono? Vamos a centrarnos en la programación. Miren, <laughs> si uno se mete en la configuración del inversor, aquí nos dice cuál es la prioridad de carga. Como este inversor usted lo puede conectar en formato híbrido. ¿Qué significa formato híbrido? Que podemos alimentarlo con energía de la calle, energía de paneles, energía de baterías. Y la salida del inversor va a alimentar las cargas. ¿Qué es alimentar las cargas? Alimentar los electrodomésticos. Entonces podemos utilizarlo en el modo útil. ¿Qué es el modo útil? El modo útil significa que la prioridad va a ser siempre la energía de la calle. Y la planta solar vendría siendo un respaldo. Ese es el modo útil. El modo SBU significa que la primer prioridad del inversor va a ser tomar la energía de los paneles. La segunda prioridad va a ser la energía de las baterías y por última prioridad sería tomar la energía de la calle. La opción sol básicamente nos va a dar siempre como primer prioridad los paneles solares y la energía de la calle como segunda prioridad y como última prioridad sería la batería. El siguiente código de configuración nos estaría mostrando la frecuencia del inversor. Si va a trabajar a 50 o a 60 Hz. La tercera nos va a dar el rango de voltaje que viene de la calle. Si la energía de la calle viene desde 90 hasta 140 voltios o desde 85 hasta 140. El código 4 ya nos mostraría como tal un punto de retorno de energía. Por lo menos si las baterías están descargándose, cuando llegue a 43 voltios o al voltaje que uno le programe aquí, automáticamente desconecte las baterías y las ponga a cargar. Y aquí el máximo punto de carga. Cuando las baterías lleguen a este punto, entonces que ya las baterías dejen de utilizarse y ya se utilice, por ejemplo, o la red. O si utilice los paneles solares. Profe, dime. Perdón ahí para aclarar mi duda. Entonces ahí donde dice voltage point, battery switch, no soy muy bueno para leer, pero por ejemplo ahí tendría que ser eh, al 50% y en, el, y en el número 5 sería al 100% para que, para que cuando se descarguen al 50% se desconecten las baterías y empiecen a cargar otra vez. Ahí sería Eso, 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 algo así relacionado, muy bien. Eh, pero recuerden que yo les voy a hacer un videito explicándoles cómo calcular el 50, el 60, sino que hay que hacer un cálculo matemático del voltaje. Pero muy pronto los voy a compartir. Bueno, aquí ya tenemos los modos de carga. Resulta que si usted quiere un sistema híbrido combinando energías, pues lo más lógico del universo es que las baterías siempre se carguen solamente con el sol. Porque si pones a cargar las baterías con la energía de la calle, pues estás gastando plata cargando baterías después de que tener los paneles ahí gratis, cargándola con el, la energía del sol. Entonces hay varios comandos. El primero es que utiliza la energía de la calle y la energía solar para cargar las baterías combinadas. La segunda, la primera que es SNU, la segunda que es CV, es que primero utiliza la calle, después utiliza el solar. La siguiente es que primero va a tener como prioridad la solar y la segunda prioridad va a ser la calle. Y el oso va a decir que siempre las baterías solamente carguen con los paneles. Si se descargaron las baterías, hay que esperar a que los paneles la carguen. La segunda, la siete, es la corriente de carga. La corriente de carga. Entonces, la corriente de carga, la que les estaba diciendo yo a ustedes, que se puede programar, por ejemplo, si el inversor da 100 amperios y tengo las cuatro baterías de 100, lo dejo en 100. Pero si tengo solamente una, esto de aquí ya me toca cambiarlo a 30 amperios. El comando 7, 30 amperios. El comando 8 se refiere al tipo de batería, si es gel, si es litio o si es user. ¿Qué significa user? Que es una batería que vamos a programar con unos comandos. Las baterías tienen voltaje mínimo, voltaje máximo y voltaje de flotación. Si queremos programar esos tres voltajes, lo dejamos en user. Si, si, la, si la batería es compatible con el inversor, entonces eh, solamente conectamos la batería al inversor con un cable de internet y automáticamente se configura. Por eso es que es tan bacano que si estás trabajando con un inversor powmr trabaje la misma batería POU-MR, conectaje el cable y ya no tienes que programar la batería. Ya todo se hace en automático. Si la batería es de diferente marca, lo colocas en User y configuras las baterías. ¿Cómo las configuras? Ya te voy a enseñar. Por acá nos dice el tipo de batería de litio. También podemos seleccionar el tipo de batería de litio. Y aquí es la programación en User. El voltaje máximo de la batería, eso está en la ficha técnica. Por ejemplo, si la batería como máximo voltaje que puede llegar a tener es 57.6 voltios, que es el voltaje de carga, entonces le dejamos 57.6. Pero si el voltaje máximo de carga de la batería, según la ficha técnica de la batería, es 50, 55, entonces tenemos que dejar eso en 55. El comando 10 lo dejamos así por fábrica, es, es como un tiempo de respuesta. Y el voltaje 11, perdón, o el comando 11 se refiere al voltaje de flotación. ¿Qué es el voltaje de flotación? El voltaje de flotación es para que la batería no se descargue. La batería siempre se va a cargar entre el voltaje de flotación y el voltaje máximo. Si la batería comienza a descargarse a 55.1 ella de una vuelve a cargar, porque siempre va a estar en el rango máximo y en el rango de flotación. Y ya el voltaje mínimo para que el sistema se apague es, por ejemplo, si lo queremos programar al 50% y demás. Si lo queremos programar al 80%, entonces tenemos que también hacer un cálculo allí. Pero por lo general, este voltaje es el mínimo mínimo. Esto estos comandos de aquí abajo ya no se modifican que es un tiempo de respuesta esto es un voltaje que podemos programar para que emita una alarma que emita un chillido el inversor indicándonos de que la batería está próxima a descargarse si la si el voltaje mínimo es 42 podemos dejar la alarma 44 para que la gente se asuste y entonces le pongan cuidado a eso este comando 15 ya sería lo mínimo 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 ahí también ya podemos jugar con el 50%. Entonces, ¿cómo jugamos con eso? Por ejemplo, pues si el 50% es 44, entonces yo puedo dejar este en 44, este en 46 y este otro en 45. Esto de ecualización lo dejamos en disable, que eso más que todo es para otro tipo de baterías que tienen un electrolito diferente. O sea, en general tenemos que comenzar a leer todos los comandos para programarlos. Si dejamos esto en Disable, ya no tenemos que programar estos de acá. Todos los que digan ecualización. ¿Qué es ecualización? Ecualización son unas frecuencias que se le meten a la batería dependiendo del tipo de batería. Entonces, todos estos comandos los dejamos así de fábrica. Lo que uno se enfoca es en los voltajes de la batería. Los demás no hay necesidad. Por acá hay un, mira, aquí está la corriente máxima de la red. Volvemos a lo mismo. Si, si nuestra batería es de 100 amperios, lo máximo que podríamos meterle en la red serían 30 amperios. Aquí tenemos ya otros comandos, por ejemplo, para que trabaje la red y los paneles en conjunto, que es el formato Mits. Aquí este comando in, in, indica que si queremos inyectar a la red. Por lo general, tenemos que dejarlo apagado, porque este inversor lo estamos utilizando para un sistema híbrido. Y acá tenemos otros voltajes que ya es para el tema de las recargas. Acá tenemos la salida del inversor que es 120 voltios. Y aquí podemos activar el 220, 220 y 110, que sería el comando de 180 de FAU. Perdón, eh, 180 dice default porque de fábrica es en 2.20. Si no queremos 2.20, sino solamente 110, lo dejamos en cero. Pero si queremos 110 y 2.20 fase partida, lo dejamos en 180. Y aquí ya tenemos unos, unos comandos ya de, de unos indicativos. Esto ya no se modifica. Que es la hora, la fecha. Si queremos incluir esto. Y aquí ya está la explicación de los diferentes modos del inversor. Que el modo sol, el modo mezclar, etc. Perfecto. Bueno, antes de pasar a las dudas, les voy a decir lo siguiente. Yo sé que es pesado lo del tema de las configuraciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La próxima clase le vamos a dedicar más tiempo, una horita a leer más el manual, a mirar más lo de las configuraciones, a mirar de pronto otro inversor y la otra hora de la clase vamos a ver lo del tema comercial. ¿Qué es el tema comercial? Saber calcular rápido una cotización para poder identificar y filtrar los clientes. ¿Listo? Bueno, ahora sí cuenta. Ah, bueno, antes de eso, por acá abajo también el manual nos va a decir las fallas. Los códigos de fallas. El inversor, cuando tiene una falla, manda un código. Entonces, dependiendo del código que nos esté mandando, así mismo vamos acá, miren. Por ejemplo, si nos manda el código 2, ¿qué significa? Que, se, que la batería está descargada por sobrecorriente y demás. Entonces, esto lo vamos a ver en detalle en de la próxima clase. ¿Listo? Bueno, dime qué me ibas a preguntar. Sí, profe, disculpe. Este, fíjense que yo vi un video ahí en, en YouTube, dijo, donde unos paneles prácticamente se prendían en llama, ¿verdad? Entonces, ¿eso por qué sucede, perdón? Para de repente, pues. Lo que pasa es que eso por no lo general. Errores, eso por lo general pasa porque el cable está mal dimensionado, hay falsos contactos, o está aterrizado. Está aterrizado el positivo y el negativo. Eso pasa por lo general por no utilizar tubería, dejar los, pan, los cables expuestos al sol y al agua, o por un sobrecalentamiento en un cable se, se, le, se le quita el cubrimiento. Puede llegar a pasar eso o también puede llegar a pasar por falta de mantenimiento en el mismo panel. ¿Qué es falta de mantenimiento? Que el panel tenga encima como un, un mugre por mucho tiempo, entonces se comienza a sobrecalentar allí. Y puede generar un, un incendio por eso. ¿Está claro? Bueno. Bueno, sí, compañeros. Entonces, la próxima clase vamos a ver en profundidad lo del manual. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Y pues nos vemos próximamente. Profe, una última cita. Eh, es posible que me recomiende un microinversor de 120 voltios. ¿Qué país? Acá, Colombia. Sí, claro. Sí. Monofásico, 120 voltios. Ah, bueno, mañana me escribes al WhatsApp con mucho gusto te lo recomiendo. Sí, De, de, de pronto tener... ...justamente en sus recomendados de Amazon. No. Government. O sea, si estás en Colombia y es un microinversor, yo te recomendaría mejor eh, un producto que ya tenga acá en Colombia, porque ya tiene las certificaciones para Colombia. Lo que pasa es que en inyección, como tenés que presentar certificaciones, hay que mirar las certificaciones de cada país. Y yo tengo unos microinversores acá en Colombia que están certificados para Colombia. Entonces, esos te va a tocar comprar. Igual yo te doy un precio bueno, ¿listo? Bueno, compañeros, muchas gracias por todo. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito y gracias Dios, gracias. Está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy muy económico. Vas a participar en cuatro clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos. Y nos vemos hasta la próxima.